El diputado presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, Armando Hurtado Arévalo, mencionó que es urgente que la Comisión Inspectora turne al Pleno la cuenta pública correspondiente al 2012, ya que es corto el tiempo que resta para analizarla y dictaminarla. Entrarle de lleno ya al proceso de dictaminación. Sin embargo, hace falta que se apruebe en el Pleno el turno. Yo espero que en la próxima sesión se incluya dentro del orden del día el turno de los informes de la cuenta pública 2012 y por consiguiente las comisiones de programación, presupuesto y cuenta pública y e inspectora, iniciemos a la brevedad, de manera urgente incluso diría yo, la revisión y la dictaminación. En este sentido, el diputado perredista comentó que la cuenta pública del primer año de Fausto Vallejo tiene muchas inconsistencias e incluso refirió que tiene más que las cuentas de años anteriores, por lo que se prevé que esta pueda ser dictaminada en contra. Es menester insistir en que pues, la cuenta pública 2012 pues, tiene muchas inconsistencias, por ello urge, insisto, en que asumamos con responsabilidad quienes presidimos las comisiones el de incluir en el próximo orden del día el turno y ponernos a trabajar en la revisión de esta. Hay que dictaminar hasta antes del 30 de marzo. Hurtado Arévalo aseveró que no existe razón alguna para que la cuenta pública no haya llegado al Pleno, por lo que espera que el documento formal elaborado en la última reunión de Comisiones Unidas llegue para ser analizado lo más pronto posible y de esta manera no realizar un análisis apresurado. Pues no me explico, no hay razón alguna. Yo espero que el documento formal, porque ya sesionamos las comisiones de programación e inspectora, únicamente hace falta el documento oficial, enviarlo a la mesa directiva para que a su vez esta lo ponga a consideración del Pleno. Cabe recordar que se esperaba que en la sesión pasada del jueves fuera turnado la cuenta pública 2012, sin embargo no fue así, por lo que se esperaría que para esta semana sea turnado en la sesión del próximo jueves. Para Nuestra Visión, Miriam Mesa.